A 6 días de que 9 personas perdieran la vida y resultaran lesionadas otras 80 al ser arrolladas por la Monster Truck, el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, dijo que no realizarán eventos masivos que pongan en riesgo la vida de los chihuahuenses. En ese sentido, no se descarta que Marco Adán Quesada Martínez, quien entregó la noche de este miércoles la alcaldía, sea llamado a declarar sobre el caso de la Monster Truck, pues él fue el fundador del Extreme Aéreo Show que enlutó a esta ciudad. Como parte del duelo que se vive por esta tragedia, el gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez, y los alcaldes entrante y saliente, Javier Garfio Pacheco y Quesada Martínez, acompañados de sus respectivas esposas, asistieron a misa para pedir por las víctimas del fatal accidente. Durante sus primeras palabras que ofreció a la prensa como presidente municipal, Garfio Pacheco sostuvo que es importante la convivencia familiar y el esparcimiento es fundamental para los ciudadanos, por lo que se tendrá que hacer eventos sin poner en riesgo la vida y la seguridad de las familias. En cuanto a la posible responsabilidad penal y administrativa en que pudieron incurrir funcionarios municipales, el alcalde dijo que el gobernador César Duarte Jáquez le está dando seguimiento a la investigación y una vez que él tenga todos los resultados actuará conforme a la ley. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.